realización de un gran sueño. Desde que llegamos, planteamos a los jutepequenses, a las jutepequenses, que nuestra apuesta era a la educación, a la cultura, a la recreación, al deporte, y esta es una partecita de ello. Entonces, con la colaboración de todos los ciudadanos, los vecinos, la gente que cree en esta forma de transformar a nuestra sociedad, estamos arrancando ya con esta primera etapa. No pierdan la esperanza de que hay formas diferentes de vivir. En Jutepec tenemos que recuperar nuestra identidad. Los jutepequenses, las jutepequenses, tenemos que amar, que sentirnos orgullosos de este territorio en el que habitamos, nosotros y nuestras familias, y que entre todos tenemos que lograr ese cambio que tanto espera este hermoso municipio. Me da mucho gusto que los recursos que pudimos conseguir en la Cámara de Diputados, primero que nada, se hayan usado bien en una actividad que nos permita desarrollar varias actividades, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Actividades que permitan fortalecer la capacidad artística, la capacidad cultural de la gente, ¿no? Y por eso, pues, nuestra felicitación aquí a la presidenta municipal, de que haya pensado en hacer una Casa de la Cultura aquí. Cuando se miran proyectos realizados como este, realmente se queda uno sin palabras. Solamente puedo decir que de este proyecto se había hablado hace muchos años, y ahora con la presidenta Silvia, pues se pudo llevar a cabo. Bueno, pues en primer lugar, creo que hoy es un día que se cumplen varios sueños, ¿no? A la vez. Uno, pues, es la inauguración del Instituto de Cultura de Jutepec, que desde hace ya creo que 2 años se está trabajando en la gestión, en miras a México, para que este proyecto pueda ser real y que Jutepec pueda tener un espacio digno para la cultura, para las artes, para la convivencia social. También se gestionó el proyecto de Más Cultura, Radio y Televisión Cultural por Internet, que es un proyecto, pues, que venimos planteando también desde hace mucho, igual, pues 2 años trabajando para que este proyecto pudiera ser realidad. Ya desde el año pasado el proyecto arrancó, es un proyecto que se etiquetó a través de CONACULTA, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El objetivo de este proyecto de radio y televisión es que no sea solo del Ayuntamiento de Jutepec, sino de la comunidad de Jutepec, de la comunidad artística, la comunidad educativa, la comunidad que hace trabajo sustentable, que se apropie de este proyecto, que propongan programas y que vengan a transmitir aquí en el foro de televisión y en la cabina de radio. Nos encontramos muy contentos de poder abrir este lugar. Yo creo que es un lugar que habíamos esperado ya desde hace 3-4 años, sin embargo hoy es una realidad y estamos muy contentos. De alguna manera, recursos de aquí o federales, lo más importante es el fin. Y el fin es jalar a los niños, a los jóvenes, para que no se vayan por el lado, pues, del vicio, de las drogas. O sea, es algo muy bonito. De verdad, felicito a la presidenta. Había suciedad, había alcohol, había droga en esta área, y da gusto venir a estar en este momento, y esperemos que este proyecto crezca y crezca en grande. Pues la verdad es emocionante. Pasó mucho tiempo donde presidentes pasados que nunca pudieron, que nunca hicieron caso de lo que necesitaba Jutepec. Estamos emocionados por la Casa de Cultura, que está ya construido, y gracias por la profesora, pues más que nada, pues ella es la que era todo el apoyo de que estamos aquí nosotros. Que yo me saliera al campo. Yo pienso que es maravilloso que un municipio invierta y se ponga a ver con la cultura, porque es una de las formas para combatir la ignorancia y también la violencia y de las cosas que azotan este tipo de lugares. Más que un instituto o un lugar, es un templo donde se generan hombres y mujeres
con un corazón y una mente distinta a lo que podamos ver normalmente, ¿no? Me da mucho gusto de que tengan sus nuevas instalaciones, les deseo lo mejor. Compartimos con ustedes el gusto de que la cultura siga creciendo y pues adelante, estos proyectos son de los que debemos de tener en cada esquina. La María Cantú, estamos aquí presentes apoyando a la cultura. Les mandamos un saludo de parte de toda la banda y recuerden que la cultura, un pueblo con cultura es un pueblo libre, es un pueblo que tiene la necesidad de compartir lo mejor de sí. Y de verdad, a nombre de mi familia y de los vecinos de Jiutepec, les decimos gracias. Estamos muy contentos porque es un proyecto que venimos trabajando desde hace ya 4 años que fue cuando se inauguró la primera Casa de Cultura en un espacio rentado, no era un espacio propio. Con la llegada a la presidencia de la profesora Silvia Salazar Hernández, lo que se logró es que se tomara en serio esta parte y dentro de su gobierno fuera un eje. El hecho de apostarle a la cultura creo que es un acto heroico. Hoy en día lo que se necesitan son más espacios como estos, porque creemos que a través del arte y la cultura podemos recuperar los espacios públicos y lograr que las familias nuevamente puedan convivir y los niños y niñas tengan un lugar donde ir forjando su desarrollo.